esta ley indica que todo efecto es debido a una causa y toda causa produce un efecto. Podríamos llamarle también la ley del boomerang. El boomerang significa que tú envías algo al espacio y se vuelve hacia ti. Es la ley de causa y efecto, es la ley del karma. Esta ley significa que todo lo que tú siembras en una vida lo vas a recoger en tus próximas vidas. Claro, habría que demostrar primero la existencia de la reencarnación, pero aquí esto se supone, ¿eh? Se supone. Pero la idea básica es que hay siempre un retorno a tu acción. Esto en física, los físicos lo saben a través de la ley de Gravenand. Esta ley consiste en lo siguiente, en que se toman 5 bolas, se juntan, están cogidas por un hilo, y entonces se le da un impulso a la primera bola, te das cuenta que las 3 bolas de medio no se mueven, y la última bola se mueve, hace el efecto de volver, las 3 bolas centrales no se mueven, y la última vuelve a moverse. Claro, hemos movido la primera bola, pero este efecto de vuelta repercute en esta bola que hemos iniciado, con un efecto que hemos iniciado, una energía que hemos puesto al principio. Eso es una ley física. Pues bien, para el ser humano ocurre exactamente lo mismo. Nosotros recogemos, a veces en la misma vida, ya recoges lo que has sembrado. Está dicho, ¿no? Quien siembra vientos recoge tempestades. Bueno, por algo será, es un dicho popular que es muy cierto. Sin embargo, hay personas que hacen barbaridades en una vida y no les ocurre nada. Claro, la ciencia iniciática te dice que ya le llegará el momento en que recibirá el regalo por lo que haya hecho. Si ha hecho algo bueno, pues el regalo será positivo y si no, será negativo. Esta es la idea. Aquello que se crea en tu interior y se proyecta es lo que tú atraes. Lo que tú eres es lo que tú atraes, con todas sus consecuencias. Esto, por supuesto, lleva a veces al desánimo en muchas personas que piensan que sus vidas son caóticas o que sus vidas son tristes o que sus vidas son verdaderos problemas. Todo lo que nosotros somos a nivel interior es lo que se manifiesta en el exterior, es lo que dice esta ley. Así que todo aquello que en el exterior que no nos guste procede de nuestra visión distorsionada, un enfoque erróneo que hay en nuestro interior sobre nuestra propia existencia y sobre lo que verdaderamente somos, o como una ignorancia de lo que somos. Pero si yo ya soy consciente de que todo lo que hay fuera de mí no me gusta y es una prolongación de lo que hay dentro de mí, sigo teniendo todo el poder intacto para poder cambiar esa realidad dentro de mí, empezar a, primero, a subir mi autoestima con respecto al Dios creador que soy, empezar a sentirme realmente un ser divino y perfecto, con todo el derecho del mundo de empezar cuando quiera a crear una nueva realidad. Y si efectivamente me he demostrado que he sabido hacerlo mal, ahora me voy a demostrar que también sé hacerlo bien. Siempre tengo la oportunidad de cambiar mi interior. A medida que nosotros vamos cambiando, aceptando, viendo dentro de nosotros todos aquellos talentos que tenemos, todos aquellos poderes que nos elevan realmente a planos de conciencia superiores y nos permiten ver más allá, incluso concebir con mayor claridad nuestra propia existencia, pueden mejorar perfectamente nuestro carácter, pueden mejorar perfectamente todo nuestro entorno. Todo lo que yo vaya mirando dentro de mí y aceptando se va a empezar a proyectar sobre el exterior, se manifiesta en el exterior, va cambiando mi realidad. Lo que ocurre es que no siempre tenemos todo el dominio sobre lo que somos, ni sobre lo que entendemos de nosotros mismos, ni lo que conocemos. Y entonces, pues se sigue manifestando en el exterior situaciones o realidades que a lo mejor no son lo que a mí me gustaría, que puede incluir enfermedades, incluso accidentes, situaciones profesionales inadmisibles, o simplemente que el universo en sí mismo no te respete, porque tú no te estás respetando, pero no dejan de ser espejos que me devuelven la realidad que soy y aquellas cosas, aquellas realidades de mí, que yo puedo transformar en cualquier momento. No hay ningún problema. Esa ley me dice que todo en el exterior es un espejo de mí mismo. Es una manifestación de cómo yo entiendo
mi existencia aquí con respecto a mi existencia en el cosmos. Si no tengo ningún concepto de mí mismo con respecto a estos dos temas, si ni siquiera sé quién soy, es lógico que la realidad que se manifiesta externa a mí sea una realidad que no entiendo, con la que no me identifico, puesto que yo tampoco me identifico conmigo mismo y con mi divinidad. Pero puedo ir poco a poco, a través de ese espejo maravilloso que es la vida, me voy dando cuenta primero de quién soy y de todo aquello que puedo modificar perfectamente. No deja de ser un espejo perfecto la realidad. La realidad es una consecuencia de mi reconocimiento o no como ser perfecto. Entonces, ¿qué hay de malo en vivir lo que estamos viviendo? Nada. No hay nada malo. Ahora vivimos en un caos. No nos gusta la Tierra como tal, pero no importa. Estamos adquiriendo un dominio extraordinario sobre aquello que no queremos. En algún momento nuestra evolución cambiará. Ahora tenemos el doctorado, cum laude, en destrucción. Bueno, eso es algo, ya tenemos algo. Bien, ya hemos aprendido algo. Pero con ese mismo poder que de una forma ignorante e inconsciente por mi parte ha creado esa realidad que no me gusta, es el mismo poder intacto con el que voy a contar para crear nuevas realidades apostando un poquito más allá en mis capacidades divinas, en mis capacidades de perfección y además en mis cualidades superiores como ser creador que se atreve, puede y debe crear una nueva realidad absolutamente merecedora de quién soy y de la categoría que soy como ser divino en el cosmos. ¿Por qué hablamos así? Pues porque el ser humano tiene que subir su autoestima, por favor. Somos seres maravillosos, aunque ocupemos un espacio ínfimo en un planeta ínfimo, en una galaxia ínfima, en alguna parte del cosmos. ¿Qué más da? No dejo de ser divina, no dejo de ser perfecta, no dejo de ser una criatura de una mente superior. Yo quiero ser esa criatura, pero con conciencia, y a partir de ahora, como además sé que tengo los mismos atributos que esa mente superior pensante, voy a empezar a utilizarlos. Hasta ahora no me ha gustado lo que he hecho. Y las consecuencias de todo lo que hay dentro de mí son estas. A partir de ahora, voy a cambiarlas. A partir de ahora, parto de la base de que todo en mí es perfecto y todo lo hecho hasta ahora ha estado muy bien. Ya tengo el punto de referencia fundamental, que es lo que no quiero que vuelva a manifestarse en mi exterior. A partir de ahora, voy a hacer justo siempre lo contrario de eso. Voy a probar a hacer las cosas bien, bien según mi sentir. Voy a empezar a hacer las cosas según aquello que a mí me hace ser libre, tomar mi autoridad, crear mi propia realidad y ser absolutamente la protagonista de mi creación. Causa y efecto tiene que ver con la geometría cósmica construida a través de la conciencia. Tiene que ver con que en el universo, a partir de la gran vibración, hay leyes a través de las cuales la luz de conciencia se proyecta. Esa luz reflectada empieza a formar diferentes geometrías. Esa geometría tiene que ver con un patrón, un orden. Ese patrón u orden exige que, si se deforma ese orden, debe volver a concretarse de otra manera en otro momento. Siempre tienen que estar acorde a los patrones de luz, de conciencia en el universo. Entonces, cuando hay algo que se debe hacer, o que se destruye, o que se genera, o como le quieran llamar, ese patrón, que a lo mejor puede ser un triángulo, para hacer un ejemplo gráfico, un triángulo que esta geometría, por alguna razón, se modifica y se genera esto, tarde o temprano, esto va a llevar a que otra vez se vuelva a unir, ¿no? Entonces, todo lo que uno hace dentro de esta geometría siempre tiene una, ¿cómo se dice? Siempre tiene una causa que lleva otra vez a que se genere esa forma geométrica. Lo estoy hablando a lo mejor demasiado, no me sale traducirlo, pero tiene que ver con que todo en el universo es geometría y todo lo que transforma esa geometría en algún momento tiene que volver a acomodarla. Entonces, ley de causa y efecto es todo lo que sucede dentro de esa geometría tarde o temprano tiene que volver a hacer que vuelva al orden. Por lo tanto, ese efecto tiene que ver con el reordenamiento de esa geometría en movimiento. Yo no creo, por ejemplo, en la ley de causa y efecto de hago algo malo, me vuelve algo malo, ¿no? Eso es un concepto bastante humano, yo creo. Causa y efecto tiene que ver con reacomodar lo que se utilizó, lo que se hace, en algo para que se vuelva a completar, ¿no? Es como, utilizo esta geometría, la desarmo a mi merced, pero tiene que volver a construirse.
Si yo lo desarmo negativamente, pues se va a armar negativamente. Si yo lo desarmo positivamente, se va a armar positivamente. Esto aplicado a la sociedad puede tener que ver con las guerras, por ejemplo, a nivel social gigantesco, ¿no? Yo desarmo algo, países, los divido, y si lo desarmo y los divido negativamente, la forma en que se unan tal vez sea a través de una guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Causa y efecto. O sea, yo utilizo una geometría, la separo y tarde o temprano se tiene que volver a unir a través de la misma forma en que se dividió. Ahora se me ocurre una cosa respecto a esto. Edgar Cayce, el profeta durmiente, empezó a explicar en trance la causa de las enfermedades de los seres humanos. Edgar Cayce, el profeta durmiente en Norteamérica, nació a finales del siglo XIX y murió en 1945. Un personaje histórico en el sentido de que curaba a distancia. Decía la causa de la enfermedad y muchas veces decía la forma en que se tenía que curar. Pero en un día, en un momento determinado de su vida, empezó a explicar la causa de las enfermedades. Por ejemplo, una persona que era ciega dijo, sí, esta persona es ciega, pero es que en una vida anterior a las órdenes del emperador de Persia disfrutaba torturando y cegando a los demás. ¿Ah? Entonces él, que era protestante y no creía en la reencarnación, porque la jerarquía planetaria ya escoge un personaje que no crea para que la cosa sea más evidente. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a estudiar la Biblia y se dio cuenta entonces de que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla repetidamente de la existencia de la reencarnación. Entonces, bien, para mí esto es una demostración muy importante de la existencia de la reencarnación, porque es comprobable, ¿eh? Las causas de las enfermedades, algunas de ellas, yo como psicólogo las he comprobado, algunas, muy pocas, ¿eh? Pero dices, vale. Causa y efecto para mí tiene mucho que ver con esa ley de atracción de la que tanto se habla, ¿no? O sea, yo lo que hago me va a volver en la sintonía en que la hago, ¿no? Si hago algo negativo, va a volver en sintonía negativa. Entonces, lo que yo hago como causa genera un efecto de la misma vibración, ¿no? A lo mejor sí, humanamente se entiende mejor que geométricamente. Por ahí lo intento explicar con conceptos bastante de fuera. Tiene que ver con esto, ¿no? Pero no tiene que ver con una ley de castigo tampoco. O sea, es simplemente una ley de vibración. No es una ley de yo hago esto y me tiene que pasar esto porque yo hice esto mal. No es una ley de karma. A veces tiene mucho que ver con esta ley de karma, de yo hago algo malo, me va a oler algo malo. Pero muchas veces lo tomamos como karma, algo negativo. Pero en realidad siempre tiene que ver con ese reacomodo, ¿no? Si yo vibro en algo negativo, tiene que volver para compensar esa negatividad, ¿no? Tiene que estar siempre en equilibrio. Por lo tanto, eso de ojo por ojo, diente por diente, que se usa aquí en la Tierra a veces, tiene que ver con esa causa y efecto, pero hay que purificarlo un poco más. No es siempre en negativo, ¿no? Sino que tiene que ver con la reconstrucción de la geometría que se desarmó. Todo lo que ocurre en la Tierra actualmente, todo lo que ha ocurrido siempre, lo que ocurrirá, está basado en lo mismo. Creo, descreo. Creo, descreo. Vivo, muero. Creo, descreo. Muere una manera de pensar y nace una nueva manera de pensar. Y todo aquello que muere, lógicamente, tiene las consecuencias de destrucción que tiene que ver con nuestros pilares. Aquello en lo que nosotros sostenemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro existir. Son códigos. Pero claro, cuando se rompen, primero siempre hay un caos. Porque ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora en qué voy a creer? ¿Y ahora dónde me voy a agarrar? ¿Y ahora qué hago? Bien, siempre que hay un nivel de conciencia superior, siempre que nos adentramos a un nuevo nivel de conciencia, siempre tendremos que tirar lo anterior. Tendremos que dejar a un lado las formas de pensamiento anteriores, puesto que ya no son válidas. Necesito nuevos códigos, nuevos lenguajes, para empezar a explicar qué es lo que estoy viendo y sintiendo y percibiendo en esos otros niveles de percepción. Necesito crear algo nuevo, una nueva forma de entender, una nueva forma de hablar, una nueva forma de denominar lo que estamos viviendo, y por supuesto es nuevo y no es compatible con lo anterior.
Eso es como cuando cambiamos de curso, o cuando dejamos la adolescencia, o cuando nos convertimos en seres adultos. Ya no hay posibilidad de volver atrás. Pues esto es lo que le ocurre a la humanidad en su conjunto cuando accede a niveles superiores de conciencia, es decir, cuando amplifica su conciencia y empieza a acumular más información y dominio cósmico en sí mismo y a través de sí mismo. Lo viejo se derrumba y debe ser transmutado, cambiado, en una nueva energía que me permita auparme a niveles o atalayas desde donde voy a percibir todavía más y voy a comprender todavía más qué hago aquí, para qué estoy aquí y por qué fue creado aquello sobre lo que yo estoy. ¿Bien? Que lógicamente, inevitablemente, obliga a tirar los cimientos anteriores, porque ya no son válidos. Y eso lleva a caos. ¿Por qué? Porque hay quien lo llevará con tranquilidad, habrá quienes lo llevarán con menos tranquilidad, pero aceptarán ese cambio, aceptarán esa renuncia de todo lo anterior, pero habrá quienes, y muchos, que no están dispuestos a perder y se aferran a lo malo conocido. Ya sabes el refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que es refrán más absurdo.